Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es God of Pixel. Y bueno, estamos aquí con dejando la experiencia. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido aquí en Minecraft mientras no he grabado? Bueno, pues en realidad sí he grabado, he hecho un túnel, ¿vale? Aquí, ahí lo veis. Voy a pillar eso, que es todo innecesario. Y vamos a tapar este gran agujero. Bien. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Bueno, pues lo tendréis en los últimos 3 minutos a cámara rápida, ¿vale? He cogido, pero materiales a saco. Mira, mira, mira lo que hemos hecho. O sea, una armadura de zafiro. Y me diréis, bueno, ¿y el zafiro cómo se hace? Esto es el zafiro. Y con 5 de zafiro, pues se consigue. A ver, ¿cómo era? Se consigue una gema de poder de resistencia, ¿vale? Que bueno, yo la llamo GPR. Vosotros, bueno, vosotros conocéis otra cosa que es el GPS, ¿no? Gema de poder situarnos, ¿vale? Vaya tontería, ¿no? Y bueno, con esta gema, que como veis, el crafteo es así, ¿vale? 5, pues sirve para hacer la armadura y la espada en este caso, ¿vale? Bien, y bueno, el zafiro pues sirve para, no solo para la gema de poder, sino para también armadura y sin tener que utilizar esta gema, pues para pantalones, botas, yo que sé, pico, etcétera, ¿vale? Bien, hay cosas muy interesantes porque, uy, porque no solo está esto. Vamos a poner aquí, vamos a dormir y ahora os sigo contando. Bueno, puedo contar. Bueno, estoy mirando como para, es que duermo de lado y además duermo para justamente mirando para ese lado. O sea, que he escuchado algo raro, ¿no? Bueno, aparte, más cosas. Tenemos el limonite ingot, que tampoco es que sea mucho, porque hace esto, ¿vale? Tenemos la matista ingot, pero esta matista es diferente a la matista, ¿vale? Son diferentes, ya que son de dos mods. Y bueno, esta matista, el topacio, esta gema de lapislázuli, que cómo se hace con lapislázuli, ¿vale? El citrino, el aguamarina, el turmalina, el peridoto y el tungsten, este raro, puesto, y el topacio, no sé si lo he dicho, pues todo, con todo eso se hacen gemas de poder y sus respectivas armaduras. Prácticamente los crafteos son todos iguales, excepto para las espadas, y prácticamente ya está. Así que nada, aquí tengo agua porque necesité dejar agua. Y aquí tengo pues lo que viene siendo un poco de obsidiana. Y aquí debajo, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues aquí debajo tengo lava. Ah, así soy yo. Y aquí debajo, ah, pues más lava. Y me diréis, bueno, estás a tope, ¿sí? En los últimos 3 minutos pues lo veréis. Bien, ¿qué vamos a estar haciendo? Primero vamos a quitar esto. ¿Qué vamos a estar haciendo de momento? Bueno, pues creo que lo que vamos a hacer es inventario y vamos a, bueno, inventario, vamos a ver una nueva zona que la tendréis también en el vídeo y me voy a ir así, ¿no? Yo creo que sí. Ah, no, me faltaba una varita de ajedrez que, por cierto, esa varita la tengo que tener en la mochi. Bueno, relaja, Pablo, relaja. Estoy nervioso, estoy nervioso. Vale, vamos a pillar primero la mochila esta que es totalmente necesaria para dejar las semillas, por ejemplo. Aunque las semillas las puedo tirar, las voy a tirar. Bola de slime, el huevo sí. La bola, que por cierto es un huevo de Komodo, ¿vale? Tinte gris, vamos a dejarlo, que ya tenemos otro tinte. Y me diréis, bueno, ¿y este tinte azul? En el vídeo sale a flor con la que lo hago. De todas formas, aquí la podéis ver. Esta es la orquídea. Y anda, chaval. Este tinte azul, claro. También podía haberlo conseguido así. Lástima. Si lo hubiese sabido, de todas formas, tengo lapislázuli, ¿vale? Que con el lapislázuli me parece que he hecho este tinte morado, correcto. Así que nada. Necesitaríamos tinte verde de momento. Pero bueno, no tenemos. Así que nos aguantamos y punto. Bien. Aquí tenemos las cosas importantes y extrañas. Como por ejemplo esto. Y más cosillas, así que nada, esto lo dejamos. La azul me parece que no hay nada. Bueno, Pokéball, que vamos a pillar una solo. Y además la vamos a poner aquí. Bueno, esto es un cristal que he necesitado. Y en esta hay cosas de utilidad.
Por ejemplo, pues todo esto, ¿vale? Son cosas útiles. Bien, me falta todavía a esto, el movedor de piezas, que me parece que es blanco. De todas formas, nos la llevamos por si acaso y ya está. Así que venga, salgamos a la aventura. ¿O no? Por cierto, mirad, mirad qué cosa más curiosa. Y es que si me cargo al creeper, explota. Ahora lo veis. ¿Lo ve? Acaba de explotar. Y esto es un hombre lobo muy extraño. No, no, no. Es un lobo topado, ¿no? Bueno, vamos a coger la experiencia que nunca viene de mal, de más o de mal, de más, ¿no? Sería la palabra ahí. Pero bueno, que nunca viene mal ni de más. Yo creo que las dos estarían bien. Así que nada, vámonos para el sitio que he encontrado, que por cierto tengo un indicador, que bueno, como ya os podréis imaginar, es un... Lo que viene siendo... Bueno, cañas de azúcar, esto lo voy a necesitar, así que... Vale, de momento voy a pillar las cañas de azúcar porque creo que las voy a necesitar. Así que nada. También tengo una cosita en el inventario que no la tengo aquí. La he quitado. O a lo mejor lo he crafteado. Sí, creo que he crafteado. Y es con la piel de dinosaurio, iba a decir. Es con la piel de... Esto no se me ha cargado. Ahora se me cargará. ¿Vale? No sé. Ahora ya se me está empezando a cargar todo. Perfecto. Bueno. Mira, ahí vemos a una ciudadana. Aquí vemos plumas y comida. Perfecto. Y ahí, bueno. Ahí hay un... No sé, un congreso o algo, ¿no? Mira, aquí tenemos la flor que decía. Que además la encontré por esta zona, no en el pueblo, un poquito más cerca. Pero bueno, ya que estamos, vamos a pillarla, ¿no? No sé si alumbra, aunque cuando la cogí era de noche, creo que no alumbraba. Y por cierto, mirad aquí. Mirad aquí cuánto... ¿Cómo se llamaba esto? Que no me acuerdo yo ahora mismo. Cuánta arcilla, ¿no? O sea, cuánto bloque de arcilla hay. O sea, es increíble, la verdad. Así que nada, vamos por aquí. Ahí hay un laberinto. Y bueno, seguimos por aquí. Aquí me cargué a bastantes caimanes, cocodrilos, llámalo como quieras. Mirad lo que hay ahí, una cosa muy extraña, pero son inofensivos, no atacan, la verdad. Y aquí, aparte de encontrar hierro en esa zona, que lo veréis en el vídeo, justamente en esa zona o por ahí, por aquí cerca, y en el suelo también, por ahí en el suelo también, donde está el agua cercana. Cogí bastante hierro, que es el hierro que habéis visto. Bueno, aquí hay una cueva y eso no me gusta casi nada, porque me pueden salir monstruitos. Así que nada, vamos a dejar esto, vamos a coger esto y vamos a hacer así. Bien, ahora ya sí podemos. Vamos a pillar esto en un momentito, que tampoco se tarda tanto, ¿lo veis? Hay que seguir un poco porque normalmente siempre te encuentras con más, ¿vale? Perfecto. Bueno, espérate. ¿Yo eso lo he cogido al final o no? Que no estoy seguro. Así que mejor me la juego. Digo, mejor no me la juego, es lo que he querido decir. Ganas negras en un movimiento. Este además ya lo hemos hecho anteriormente. Por mala suerte, pues ha salido el mismo. Aunque yo he tenido este mod en la anterior serie y no me salió el mismo. O sea, tengo... Ah, sé que hay nuevos. O sea, sé que hay distintos, mejor dicho. Y dicen que mueven negras. Y ganan, pero eso está mal, ¿vale? Son las blancas las que mueven. Entonces movemos la torre aquí. Y sería mate, ya que no hay ningún alfil por ahí. No, no, vale. Perfecto. Y jaque mate, el rey muere. Dos diamantes. Ya me podía haber salido antes. Una cosa de esa rara. Y ahora las piezas, pues, como que se mueren, ¿no? Se mueren de aburrimiento. No, hombre. Se mueren y nos dejan experiencia. Así que está bastante bien. La verdad, y además que nos ha dado diamante. Madre mía, madre mía. Bueno, vamos a guardar el diamante. Con el diamante que ya pronto lo vamos a utilizar, seguramente en el siguiente capítulo. En este, pues pensaré en qué utilizarlo. Y bueno, yo creo que ya está, ¿no? El cofre, ¿para qué lo voy a coger, ¿no? Si no lo necesito. Aquí vemos más hierro. O sea, de hierro nos estamos poniendo púos. Es una forma de hablar. Y bueno, la verdad es que sí. Ahí tenemos más cuevas y demás. Por cierto. Aunque creáis que estamos un poco chetados y demás, no lo estamos tanto. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente un arquero. Bueno, uno no.
Pero unos cuantos arqueritos. Mira, aquí hay un slime. Muere. Oh, dos, chaval, qué suerte. Me gustaría encantar la espada con fortuna o cosas así. Pero bueno, vámonos de aquí, vámonos para casa ya. Os quería enseñar simplemente esto. Vamos a pillar este carbón también. Por ahí no creo que haya, ¿no? No. Así que nada, venga, vámonos para casa. Me sale un gallo. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. En este poblado encontré un cofre con otros dos diamantes. Y no lo veréis, ¿vale? Pero voy a coger toda esta arcilla. Y gracias a la edición de vídeo, pues como no va a ocurrir nada, si ocurre, como sigo grabando, si ocurre algo, pues lo mantengo. Pero si no ocurre nada, pues haré un corte, quitaré todo el tiempo que esté aquí y apareceré ya en casa con todo eso cogido, ¿vale? Bueno, he cortado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque el vídeo se iba a hacer eterno. Como habéis visto, creo que habéis visto, si no he hecho un corte muy malo, han desaparecido. No sé cómo han desaparecido ni nada, pero bueno. En fin, me despido ya, que o si no, no vais a ver los 3 minutos últimos, que bueno, va a ser una cámara rápida de cómo he conseguido todo lo que tengo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen me tie before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make